Señores, nosotros continuamos acá en Puerto Ordaz. Y bueno, ahora me toca conversar con uno de los principales referentes de esta institución. Aparte, es un clásico en el fútbol venezolano y se trata de Edgar Jiménez. Edgar, bienvenido. Oye, qué bonito tenerte acá y sobre todo después de una presentación tan emotiva. Y lo que más me llamó la atención es cómo se expresaron tus compañeros y hasta el cuerpo técnico de ti. Sí, bueno, de verdad que bastante contento, agradecido con Dios y con la vida por esta nueva oportunidad que me brinda de volver a las canchas. De verdad que qué mejor manera de hacerlo con esta institución que me ha ayudado mucho, que me ha brindado mucho cariño. De verdad que estoy en casa y estoy feliz de volver a las canchas. Un año complicado, ¿no? El anterior. Sí, complicadísimo, de verdad bastante duro, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Sabemos que Él hace las cosas a su manera y bueno, gracias a Dios me dio esta nueva oportunidad de estar en las canchas, de volver a entrar a una cancha de fútbol, de vestir la camiseta de Minero de Guayana y espero regresar de la mejor manera. Edgar, para alguien como tú que siempre ha estado en la cúspide, ¿no? Y que has tenido, para los entendidos del fútbol, siempre ha sido conceptualizado como un referente, como un tipo ganador, aparte con talento de sobra. ¿Qué fue lo más difícil del año pasado? Sí, fueron años duros por estar alejado de la cancha. Un momento que no quería ni ir al estadio, no quería ni mirar el fútbol, porque de verdad que eran momentos duros, era un momento de mucha tristeza. De verdad que fueron momentos donde lloré en ocasiones por no poder estar dentro del campo de fútbol, que es lo que me apasiona. Pero bueno, con la ayuda de mi familia, con la ayuda de los directivos de Minero, que siempre estuvieron ahí dándome la mano, puedo regresar al fútbol y puedo estar bastante feliz de volver. ¿Qué le pasa por la mente a un jugador que siempre ha mantenido un ritmo, digamos, de altura, de repente tiene que verse en la casa y lo que tú dices es ¿qué te puede pasar por la mente? ¿En algún momento dijiste, será que me retiro, será que cuelgo los ganchos? Sí, de verdad que pasa por la cabeza muchísimas cosas. Por el momento llegué a pensar eso, llegué a pensar en retirarme, en no jugar más, pero bueno, mi familia siempre estuvo ahí apoyándome, mi familia siempre estuvo al lado mío dándome consejos, diciéndome que no abandonara, que ellos sabían y tenían mucha fe que yo iba a volver a jugar y bueno, gracias a ellos, al apoyo de este grupo de compañeros que de verdad que me han brindado la mano, siempre han estado pendientes de este grupo de mí, de mi recuperación, de volver a las canchas y creo que la ayuda de ellos con la de mi familia y los directivos ha sido un pilar importante para yo volver a las canchas. Y fíjate lo bonito de los contrastes, porque meses atrás estabas pensando ello y hoy acá vimos cómo tus compañeros se expresan de ti. ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Qué pensabas cuando veías a tus compañeros, al cuerpo técnico hablar de Edgar Jiménez como lo hicieron? Sí, bueno, bastante contento, bastante feliz. Sé el cariño que me tiene cada uno de mis compañeros, sé el aprecio que me tienen como jugador y como persona y de verdad que eso me alegra muchísimo. Estar en este club, ser un referente, a pesar de que duré 2 años sin jugar, 2 años fuera de las canchas, ser un referente, eso habla muy bien de mí y muy bien del cariño que me tienen mis compañeros. Me hacen las cosas más fácil, se me hizo más fácil volver por este grupo de verdad que de gente de humano muy bueno y gracias a ellos me siento como en casa nuevamente. Dame una última. ¿Qué es lo mejor de Mineros de Guayana? Porque en una organización donde está Angelo Peña, donde está Minino Flores, donde está Richard Blanco, donde está el nombre tuyo, Edgar Jiménez, y pare usted de contar, esta es una organización que uno para verla en el papel diría está obligado a ganar, ¿no? Sí, yo creo que es un ejemplo a seguir. Es una organización que está haciendo las cosas de la mejor manera. Más de un equipo están armando un club de fútbol, están haciendo las cosas muy bien, hay canchas para entrenar, están armando una base muy buena para los jugadores jóvenes y creo que Mineros de Guayana a lo largo de los años va a ser un equipo que va a dar mucho de qué hablar. Creo que la seriedad con la que trabajan los directivos, la seriedad con la que se hacen las cosas en esta institución da mucho de qué hablar. Sabemos que estamos en una de las instituciones más serias hoy en día del fútbol venezolano. Hay instituciones que trabajan muy bien, que se respetan, pero creo que Mineros está siendo un ejemplo a seguir. Mira, Edgar, feliz de que estés de vuelta a las canchas. Es una bendición tener de nuevo tu talento y disfrutarlo a través de la televisión, disfrutarlo el que vaya al estadio. Solo nos queda decirte que, bueno, que Dios te mantenga sano para disfrutar de tu fútbol y que, bueno, que Mineros este año se va a sacar la espinita del año pasado, ¿eh? Sí, amén, en eso estamos, de verdad que estamos trabajando muy bien para hacer un gran año. No sabemos si vamos a salir campeones o no, pero sabemos que lo vamos a luchar y que este es un grupo que va para adelante y que espera darle a esta afición de Guayana muchos triunfos y muchos éxitos. Bien, Edgar Jiménez, lo vieron por Latin World Sports, está sano, está listo para brillar con Mineros.